Acabamos de pasar lo que más me acaba de hacer enojar. Malditos los del INAH y los del gobierno del estado de Yucatán, son unos rateros. Dos boletos, 70 pesos uno y de otro 150. Se hacen un total de los dos boletos que le paga al INAH y al estado 153 pesos por persona. Ustedes han de decir que soy muy codo, pero es que ya fuimos a todas las demás ruinas en Campeche, he ido a Teotihuacán, he ido a muchísimas partes y en ninguna parte te cobran dos boletos para entrar. Hay una ventanilla del INAH y otra ventanilla de... Pues claro, por si van a venir a Uxmal, mejor vengan en domingo, porque los domingos no le cobran a los mexicanos. Pero como es lunes, le bailamos pagando. Ya que... A esta pirámide de Uxmal se le llama la casa del adivino. Tiene una ventana al este y tiene dos ventanas al oeste. Se supone, ahorita que le demos la vuelta, dicen que en la parte de arriba todavía se conserva lo que antes los mayas hacían, que le daba más como renombre astrológico y astrónomo y cultural, pues, a los mayas, el poner así como en el techo palma. Está hermosísima, ¿eh?